¿Qué tal? Mi nombre es Servando, tecladista de Vibración en Anahuac. Adriana Román, vocalista. Edgar Arias, guitarra. Benjamín Paz, baterista. Alma, percusión. El Kenny Man, bajo. Nosotros somos Vibración, vibración Anahuac! Anahuac y estamos entrelazados. Estamos... Hola, me llamo Servando, toco el teclado y soy de vibración Andahuata. Servando, cuéntanos eh, qué es lo que te llevó en la vida la música, específicamente al reggae. Específicamente al reggae, pues, bueno, es como chistoso porque yo incursion, incursioné en un género que es como muy similar, como su hermano, el Ska, y pues obviamente que tiene muchas como raíz jamaicanas, entonces uh -huh. justo de ese género este me paso a la siguiente casa, ¿no? Y ya tengo como. Tocando reggae como unos 12 años. 12 años. ¿Y ska? ¿Cuánto tiempo tienes? Ska duré como 4 años, quizás. Ya tienes a a un ratito otro. en la Ajá. música. ¿Y siempre has tocado el teclado? O? Sí, 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 sí. sí. Sí, eh, al inicio, bueno, tengo un hermano que él es también músico, entonces uh -huh. él siempre a la casa llevaba con muchos instrumentos, ya sabes, baterías, uh -huh. teclados, guitarras bajos, y siempre andaba ahí experimentando, uh -huh. pero el instrumento que de verdad me atrapó y que en, sin saber yo nada de música, uh -huh. sentía que estaba haciendo algo y me sentí como alguna conexión fue con el piano, entonces en cortísimo me quedé con ese instrumento. ¿Cómo ha sido tu historia dentro de la música, ser músico en México? consideras que es fácil complicado sí. <laughs> Uf, fibras sensibles pues muy complicado sabes de hecho creo que en general este tengo muchos amigos que están en, en el arte Ajá. en todos ramos y todos coincidimos en eso no que tristemente es un asunto de cultura de, de de que en México no hay un apoyo tal cual no existen instituciones que te apoyen tal cual de hecho inclusive en el, en el ramo en el que yo estoy y en el muchos como la danza y así ni siquiera se considera como trabajo o una profesión no o sea tú donde quiera que vayas te quieren ningunear te quieren ya sabes o sea no te quieren pagar no lo asumen como tal cual un trabajo incluso hasta dentro de la misma familia a mí me pasó no o sea yo, al estar estudiando relaciones comerciales, abandoné la carrera para meterme un poco a estudiar música. Y no fue muy bien visto por la familia, porque, o sea, literal, o sea, la música, el arte, no es como algo que, que se viva o se vea bien en, en este país y en muchos países de Latinoamérica. Sí, generalmente siempre que dices me quiero dedicar al arte, te dicen, pues te vas a morir de, de hambre. ¿no? Exacto, sí, muy... sí, sí, sí. Es muy difícil, o sea. Viene eso, viene, pues te cierras puertas, ¿no? Incluso pues tienes que como... Eh, como todo en la vida hay cosas que como los instrumentos no son baratos, entonces tienes que buscar como alternativas para sortearlo y para, para subsistir en lo que realmente como... Te la crees porque también es un asunto de transición, ¿no? Hay mucha gente, yo conozco personas que eran muy buenos pero realmente el, el arte no era para ellos, ¿no? O sea, como que lo agarraron por un, para un ratito, o mientras terminaban la carrera, o, o qué sé yo, ¿no? Para ligar a alguna chica, no sé. Pero realmente no, no lo tomaron como tan en serio porque, por lo mismo, o sea, hay muchos impedimentos a, para, para tomar en serio la música, para hacerla tuya y también como, obviamente, para agarrar herramientas y tener como todo lo, lo que se necesite para uh -huh. estar de lleno en ella. ¿no? ¿Tú de qué te has agarrado para no dejar la música, para seguir al pie del cañón? Eh, mi historia es chistosa porque yo en muchos momentos de la vida he, decid, he pensado bajarme, uh -huh. pero he conocido a músicos increíbles que me han llevado, la verdad me siento afortunada por lugares muy, muy, muy buenos. He estado con, con gente muy buena la cual he aprendido y me ha dado herramientas tanto económicas, este, laborales, de mm. pensamiento, de visión de vida, de, de muchas, de muchas, este, que me han hecho como también darme cuenta que la música, más allá de ser este, una profesión, también es arte, que es algo que, digo, en menor o mayor medida, creo que todos los que estamos aferrados y llevamos un rato en esto, mm. lo vemos como en ese plano, ¿no? o sea, no, ya no lo vemos como... El, que al, al inicio pasa el coto el, el el, char, de el hobby el, el ir como nada más por ir no mm -hmm. sino que ya lo ves como un asunto lo apropias como un, una misión de vida okay. y cuál es tu misión de vida compartir arte compartir arte que dejar como ligas siempre tener como como algo que contar no A, sobre todo como hoy en día cómo se mueve el mundo cómo mm -hmm. se mueve la la economía cómo se mueven los pensamientos Creo que estamos como muy carentes de muchos valores, cada vez se ve más, cada vez se, se ve más como fragmentada la sociedad, se ve más este, individualizada, materializada, este, secuestrada con muchos pensamientos que realmente te llevan a nada, ¿no? Eh, y para mí la música ha sido como eso, una herramienta, un arma, un, este, una forma para... para Contar sobre todo a la gente que viene de abajo, uh -huh. que hay como alternativas y no solamente quedarte como con lo que saliendo de la puerta tienes, ¿no? Ya sabes, en los barrios así, que es como lo más inmediato, lo más rápido uh -huh. y que tristemente la gran mayoría agarra como ese camarino, no todos, pero un, un gran sector de la población, este, y no ve como más allá, nos han, nos han inculcado a no ver más allá de nuestras narices, ¿no? Como dice, como dice un dicho, entonces... La música para mí me ha enseñado que es una, una forma como que también se daba de vida sí. y que al final de cuentas es algo para mí importante como también transmitir, no, o sea dejar como de alguna manera como una canción que dice aquí que se llama legado, dejar como un cimiento o una raíz como ancestral uh -huh. eh, y de idiosincrasia y de ver que hay muchas más opciones de las que se nos enseñan en, en, uh -huh. en el entorno inmediato. Uh -huh. Justamente eh, está escuchando su música y algunas de sus letras, bueno, tocan eh, temas como la justicia, este, el trabajo arduo, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué sientes tú al tocar estas rolas si y al transmitir estos mensajes? Pues padre, porque al final de cuentas, todos innegablemente tenemos como raíces indígenas. Este, tenemos como, si no en la bisabuelita, en la abuelita, uh -huh. gente que de alguna manera, alguien cercano a nuestra, a nuestra familia que en su momento habló algún dialecto, uh -huh. que tenían otros modos de vida, otros valores, otras este, visiones, uh -huh. y que desafortunadamente de a poco se están perdiendo. Entonces, de repente, como regresando al tema del legado, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, hay una frase que dice, por más que intenten no podrán detenernos, ¿no? O sea, es como para mí, son como frases fuertes que te dicen que al final de cuentas, pues en la vida, pues todo el tiempo hay que estar como peleando, no peleando con muchas, desde el momento de pararte y de ver qué vas a comer ya es una lucha constante, ¿no? Uh -huh. Y también aprender a que pues eso que no se pierdan esos valores y que uh, nos, la gente de antes nos enseñaba como cosas más simples y no tenemos que estar como rodeados de tanta contaminación visual este uh -huh. eh, material no entonces para mí eso es como muy importante porque siento que es justo lo que nos hace falta hoy en día no como despertar regresar y reactivar cosas que se están perdiendo y que son importantes para que no se vea tanta división como se ve hoy en día en la sociedad uh -huh. ¿Cómo crees que se puede integrar el arte con la sociedad? Pues en manera pr práctica y, y, y a, al campo, pues obviamente generando más espacios, uh -huh. generando espacios este, autogestivos sobre todo. Uh -huh. Por ejemplo, aquí en su momento mi compañero Fede está, está, ha pensado también cómo hacer esto como una casa, ¿no? También de, de cultura donde se pueda enseñar producción, música, este, si alguien quiere apropiarse del espacio y no sé dar algo de literatura o de, de narrativa de ancestral o de, de nuestros antepasados uh -huh. eso es lo que nosotros estamos también como buscando de alguna manera como banda no o sea que nos apropiemos de muchos espacios que han sido secuestrados por por vandalismo por por politiquerías, por porque realmente a la sociedad no le importa y que uh -huh. nosotros bueno o por lo menos en mi visión yo soy alguien que pienso que a veces hasta donde tú ves basura hay una posibilidad de compartir, de generar arte, ¿no? Y lo vemos uh -huh. en cualquier lugar que vayas, de Iztapalapa, de Milpalta, de La Xochimilco, uh -huh. ves lugares que estaban abandonados y que la misma gente empezó a hacer a murales, ¿no? Y recuperaron uh -huh. el espacio. Y es una manera también de generar arte, de generar conciencia, de, de, de quitarte de ese rollo de ocio, ¿no? De que todo el mundo de alguna manera lo tenemos, de estar ahí como que a ver qué hacemos, <laughs> qué hacemos, ¿no? Y que no te jale la parte como no chida. Ajá. Y cuéntanos tu historia de cómo llegaste a Vibración Anahuac. Ah, pues justamente, bueno, mi amigo Fede, a él lo conozco de toda la vida. Este, eh, en una banda que era como Fusión de Ska con Rey, donde tocaba, que uh -huh. ya no existe, por cierto. Este uno de sus compañeros organizaba muchas fiestas de ska en un kinder. Era oh. chistoso porque era un kinder estaba en el espacio, ya sabes, con los instrumentitos, las tacitas y ah, todo. Todo, y un todo un pequeño para oh. los niños, los, los asientitos. Y oh. nosotros ahí los fines de semana organizábamos los super eventos. Y llegaba mucha gente y pues obviamente muchos músicos y de ahí conocí a él. Entonces, pues por azar desde la, de la vida, cambiamos, dejamos de vernos, pero siempre, siempre hemos estado como en contacto de alguna u otra forma con proyectos distintos, ¿sabes? Desde muchos años, muchos, muchos años atrás. Entonces, eh, él me contactó, yo toco como con varias bandas, él uh -huh. me contactó y me, me invitó como a participar en su última producción, que uh -huh. es la que están presentando ahorita, que eso fue en diciembre del año pasado, de hecho. Uh -huh. ¿Cómo se llama la producción? Este, Iguancé. Ajá. Uh -huh. okay. eh, y. Pues sí, prácticamente tengo como seis, siete meses tocando con ellos apenas. Uh -huh. Relativamente okay. soy el segundo más nuevo. Ah, muy bien. <laughs> ¿Y cómo fue esta experiencia de tocar para los niños? Casi en todos los ámbitos están muy olvidados los niños y son los que vienen a. Es. Es, a sacar al mundo es, es adelante. difícil, ¿sabes? Porque, lo, o sea, los niños, la neta, esos. Si sí, no tienen piedad de uno, o les gusta o no les gusta, o sea, les gusta, te pelan, no les gusta, andan en la luna, ¿no? Entonces, de repente, he trabajado, por ejemplo, hace muchos años con una amiga que, que, que este, hace clown para niños con cáncer. este De repente también hacía como proyectos y nos jalaba a, pues, a tocar, ¿no? Para los niños. Y es muy difícil, pero también es muy, muy, muy bonito, porque son las personas que realmente están como abriéndose al mundo, están literal experimentando cosas nuevas y cosas tan simples como la música llega a cambiar la visión y el camino de muchas personas, ¿sabes? Entonces okay. para mí es como bonito, difícil también, pero siempre es como muy grato, muy, muy, muy grato tocar para, para niñitos. Ajá. Ay, chido. muchas felicidades. Pues algo que quieras agregar, este a la gente, eh, invitarlas para que conozcan la banda, para que lo sigan. Claro, pues obviamente invitar a que todos nos sigan en las redes sociales, Vibración Anahuac, en Insta, en Facebook, en TikTok, este, igual también en Spotify, ahí están las canciones. De verdad, les invito a que se den una oportunidad de abrir sus oídos. Uh -huh. De descubrir que no todo es perreo, no todo es este, sexualizar, no todo es materializar, no todo es cuánto tienes, cuánto vales, no todo es este, eh, lo que nos enseñan hoy en día en los medios este, uh -huh. comerciales y donde se supone que se comparte arte, ¿no? Entonces, que se den la oportunidad de, de escuchar a vibración y de muchas bandas y muchos proyectos que están haciendo eh, cosas muy importantes, que tienen líricas muy, de verdad, muy relevantes, que si se, ap se aperturan un poquito más y también su conciencia se van a dar cuenta que hay como alternativas, hay fórmulas, hay, hay mucha historia, mucha y mucha historia olvidada, uh -huh. que es muy importante que se recupere. Pues qué bueno, qué bueno que están difundiendo estos mensajes. <laughs> gracias, gracias. No, y bien. pues sí, esperemos que nos sigan y pues también uh -huh. que pues cualquier este inquietud sobre todo a la gente nueva no que de repente uno quiere hacer arte quiere hacer danza quiere hacer música uh -huh. pero no tiene las, los medios no tiene las fórmulas simplemente no sabe ni a quién acercarse para uh -huh. para para llegar a esos o se nos ha inculcado también que el arte es como para gente elitista no entonces también este pueden buscarnos este preguntar y en medida de lo posible también estamos en la disposición siempre de, de apoyar y de de compartir y de hacer más grande como, como la música y el arte. ¿Y algún sueño que quieras, bueno, que nos quieras compartir, que tengas personal o como músico? Uy, pues mmm, quizás un poquito más egoísta, pero ya van dos veces que se me se va a ir a tocar a Europa, este con balas que por una u otra cosa se deshacen sí. o no se concretan. este bueno. Y para mí, sí, es como muy si quieres como no sé cómo decirlo eh, contradictorio no sé si sea la palabra uh -huh. pero la verdad es que a mí me interesa también siempre me ha gustado como la esa parte de esa cultura uh -huh. siento que es una eh, hay, la gente ya pues es más receptiva e incluso pues tú los ves no muchos extranjeros vienen a nuestras playas y consumen más nuestra cultura que nosotros Creo. mismos entonces sí. Para mí es como importante y es como un sueño personal uh -huh. el que alguna vez se me materialice y capitalice el poder estar como allá compartir. este, Sobre todo que tengo varios amigos también por allá dando el rol y así. Uh -huh. y, y siempre me cuentan y también son músicos y están en varias cosillas y dices, güey, o sea, de verdad es que aquí te sientes también valorado, ¿no? Que luego es una parte difícil en tu propio país, que no te valoran. Ajá, uh -huh. tendemos mucho a minimizar uh -huh. al, de al lado, ¿no? Sí, y, y es triste porque a veces viene desde la misma familia, uh -huh. desde los mismos amigos, ¿no? O sea, que, que digo, es, es válido, todos tenemos el derecho de consumir lo que queramos, pero de repente es como de: van a, a pagar cinco mil pesos por una banda extranjera uh -huh. y tú le dices, oye, mi cover cuesta 50 pesos y no van. ¿No? Entonces uh -huh. es como triste, pero pues no imposible que también este, esa gente pues da poco también se interese. Uh -huh. Exacto. Pues uh -huh. que pronto estés por Europa. <laughs> Gracias. Ah, en mis redes sociales pues Servando Ratia en Insta y en Facebook. Hola, mi nombre es Edgar Arias y soy vocalista, compositor guitarrista de Vibración Anahuac. Vocalista, compositor y guitarrista. Estamos platicando contigo fuera de cámara. Este, ¿Cómo eh, ha sido la historia de Vibración Anahuac? ¿Cómo se formaron? ¿Cómo ha sido este trayecto durante los años desde que iniciaron? Pues. Nosotros, nos, bueno, Fede y yo nos conocimos a finales del 2014 en una fiesta de Día de Muertos que hizo en su casa. Teníamos unas amistades en común y pues nos presentaron. Yo tenía una inquietud de ya grabar algunas canciones. Yo no sabía que iba a seguir este, como músico. Y me presentaron a Fede y dijimos, vamos a hacer una colaboración, quería este, salvaguardar las canciones. Uh -huh. Pero creo que eran en el olvido, ¿no? Ese año estaba muy fuerte porque justamente ese, sep ese septiembre fue este, la desaparición de los 43. Entonces, socialmente, pues, nos sentíamos, bueno, sobre todo yo, Fede también, coincidíamos, y las personas que estaban en ese entonces con nosotros, coincidíamos, ¿no? Que estaba pasando algo este, históricamente. Este, empezaba, y entonces a los 15 días, 15, 20 días, uh -huh. que fue su cumpleaños de Fede, empezamos a trabajar en, este, en dos canciones. Y, y, y fue revelación y me parece que esperando. Uh -huh. eh, a los 20, bueno, como a los 20 días empezamos a grabar en Casa de Fede, en el cuarto de arriba, allá en Ecatepec. Y después de eso nos, eh, pues nos gustó. Dijimos, oigan, pues este, suena bien, ¿no? nos sentimos uh -huh. bien, pues vamos a hacer una banda. Y ahí empezamos a trabajar también otras rolas. Este, un tributo que le hicimos a los caifanes, versión reggae, que se llamó Caifandred. Y bueno, de ahí empezamos a dar, este, a salir a tocar. ¿Y uh -huh. esa versión de caifanes en reggae se puede escuchar en algún lado? Sí, sí se pueden escuchar, ¿verdad? Todavía están en. en... En Facebook, las tenemos uh, en Facebook, okay. y este, en SoundCloud me parece que también hay unas. No se grabó todo, la idea era grabar el primer disco uh -huh. completo, así que es el más dark, bueno, uh -huh. mi punto de vista, el más oscuro, por así decirlo, y lo hicimos reggae, eso estuvo divertido, mucha gente uh -huh. pues como que, ¿qué, dijo, ¿qué onda, <laughs> no? ¿Qué onda con esto? Aquí invitamos a un amigo a cantar, uh -huh. este, a Mauricio, Mauricio Melgarejo, y este, estuvo padre, estuvo padre, entonces salimos dos veces de gira con ese proyecto Ajá. hasta que llegó el punto que dijimos oigan pues ya no es bueno el eh, eh, tema no como antes este, salíamos este como no teníamos nombre de la banda uh -huh. nos hacíamos llamar guachilango dob <laughs> pero así fue de que oigan y cómo nos presentamos no fue algo curioso y así nos presentamos este, los primeros el primer año los primeros dos años ¿Y, y cómo llegaron a hacer vibración a y vibración en bueno, yo hago aparte de, de música, hago danza prehispánica, a, mejor dicho, este, sanahuaca. Uh -huh. y, y bueno, en un temazcal, una ceremonia que hicimos, este, pedí permiso, se hizo una ceremonia, fuimos los vibración, y pedí que, que se revelara el nombre de, de, de la banda, si, era así, si así tenía que ser. Y pum, sí, sorpresa, ¿no? Sí, o sea, no no fue mágico. Bueno, sí fue mágico, pero no es este. Parece de película, ¿no? Pero así en la ceremonia sí, sí se reveló así. Vibración en agua. Sí quería que tuviera algo como que representara como la, las raíces. Las raíces, ¿no? Uh -huh. y, este, y fusionarlo. Que de alguna manera en, en nuestros shows también metemos un poco de danza, dependiendo del show pero está contemplado como hay un show este, uh -huh. que ya lo tocamos en un festival, Tonantzin, este de meter danza en medio de las canciones. Ya, o sea, ya lo están trabajando. Y ya, lo hemos hecho, pero, ya, uh -huh. ya lo hemos hecho, ¿no? Y uh -huh. también cambia porque lo hemos hecho con muchos danzantes, con pocos danzantes, entonces cambia la dinámica. Si <coughs> sí, hay que ensayarlo y, y montarlo, ¿no? Como si fuera una nueva canción. Uh -huh. Y bueno, entonces ahí en el Temazcal, dentro del Temazcal, de un amigo, uh -huh. Alberto, que se llama. Este, cerca de aeropuerto eh, se reveló se reveló el nombre y desde ahí nos llamamos Vibración Anagua por ahí del 2015 2016 sentiste que con esas señales ya eh, visualizaste ya mejor el camino de vibración sí la verdad es que sí este sí me sorprendí la verdad ese tipo de cosas sí me sorprendieron cómo se fueron dando las cosas no yo ya ¿No? daba por olvidado de dedicarme a la música por qué pues por muchas cuestiones este el tiempo en, en no tener banda es una razón importante me alejé de la música entonces también eso fue es, la, la música es muy celosa necesitas estar todo el tiempo constante hacer tus rudimentos o no sé pues como el ejercicio no necesitas para tener condición pues necesitas estar constantemente este, en movimiento y la música igual en, este se presenta que nos gusta la banda nos gusta juntarnos este, nos caemos bien y eso es eh, para mí lo más importante Puedo uh -huh. juntarme con gente que toque muy muy bien pero pues, no conecta pues, no tiene caso no uh -huh. y sin embargo nosotros nos conectamos de todas las, las de todas las formas posibles ¿no? musical este en ese cuando conocí a Fede estábamos pasando por un proceso este, espiritual no por eso nos conocimos y dijimos órale no y, y bueno, yo sí puedo decir que Vibración Nanáhua, de que de alguna manera me ha, me ha salvado, me ha rescatado, ¿no? Uh -huh. Por estar atendiendo situaciones de, de vibración, he dejado otras que digo, bueno, tampoco, no es que me estuviera perdiendo de mucho, ¿no? Uh -huh. Y las puedo este, llevar a cabo ambas, pues... Sí. <risa> Entonces, <risa> <risa> ¿Qué te llevó a la música? Eh, o sea, ¿cuál ha sido tu camino dentro de la música y cómo llegaste al reggae? Pues, no sé, a mí a corta edad me empezó a gustar la música, no tuve una referencia como algún familiar que escuchara, ya sabes, ¿no? Siempre hay alguien que uh -huh. yo, este, la mayor parte del tiempo estuve solo en casa, digo, no lo digo en mala onda, sino la familia se iba a trabajar. Uh -huh. Entonces, esa formación sí la puedo decir que es, es muy propia, ¿no? Así, eh, en los noventas hubo una temporada de, de los sonidos, no sé si los recuerdan. Entonces, pues, me iba a los, a los bailes, ¿no? Un chavillo uh -huh. de 10 años, 11 años. Y este, entre está el techno y el High Energy, uh -huh. con, había su ratito de rock and roll y yo recuerdo así, son tres bandas así importantes que, uh -huh. que escuché y que dije, oye, ¿quién canta esa canción? Ah, son los caifanes. Oye, ¿y quién es esta otra canción? Este, ah, es Queen, ¿no? Y, uh -huh. y después, y la tercera, así que, ¿y quién es esta banda, ¿no? Él es Bob Marley. Entonces ahí como que empecé ya y eh, todavía vendían cassettes, Ajá. iba al tianguis, pues entonces ya no ya buscaba, ya no buscaba los de Tecno, ¿no? Que cobraban en ese momento, uh -huh. compré alguno de Malcolm Jackson, pero la, la música era más para bailar, ¿no? Uh -huh. Y ya compré, empecé, vi uno de Bob Marley y dije, venga, ¿no? Vi el de los uh -huh. Caifanes y así poco a poco. El de Queen creo que no me llamó tanto la, la, la atención, la, atención, la atención pero... en ese momento, Ajá. pero ya después obviamente los escuché, ¿no? Ajá. y bueno entonces eh, eso es por parte de la música uh -huh. también a, a corta edad eh, se tuvo la oportunidad de hacer teatro ya un poquito uh -huh. este pues semi profesional eh, en el sentido de que al principio pues eran este, obras pastorelas y cosas uh -huh. como por el estilo no ya después la compañía este decidió hacerlo este super formal y así de develar una placa y dentro de mi carrera como artista, tengo una devaluación de placa uh -huh. que fue en el 98 con la obra de teatro El cielo se va a caer. Era una, una, una obra de teatro de niños uh -huh. haci haciendo conciencia sobre el deterioro y cómo estamos manejando el planeta, ¿no? Eso, eso parte, eso, eso parte porque empezamos, empiezo a ver ese tipo de cosas, pero como niño juegas y como que también hay algo aquí, ¿no? Uh -huh. Poco a poco se empezó a intensificar así la música, así de que necesitaba, compraba mis Walkman, cuando tenía mis Walkman, y escuchaba un cassette, me lo acababa y ya necesitaba ir a, a comprar más, ¿no? Mi mamá no me dejaba ir al Chopo, decía, no, es que el Chopo sí está. Sí <laughs> es, Muy rudo. Está rudo. <laughs> ya fui más tarde, pero Ajá. sí, en, en algún momento sí, este. Todavía me tocó esa etapa. Ese, ese no sé si todavía lo hagan, intercambio de cassettes. Pues el, creo que de discos. De <laughs> bueno, de ahora ya se seguramente son de o sea, discos, de 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 ¿no? no yo todavía fui a cambiar ahí la, la de los ceros, del silencio, que sí me gustaba, pero dije no tanto. <laughs> no, y pedía así. Sí. sí. Y, este, y en la secundaria sí fue, es algo que yo también, bueno, aparte, ¿no? Pero uh -huh. en la secundaria yo, yo recuerdo que en una banca estaba dibujado los ladrillos uh -huh. y decía Pink Floyd. Y se me quedó grabado mucho eso, ¿no? Dije, órale, en ese momento pues yo también estaba de moda así, este grafitear, ¿no? Uh -huh. Para mí lo que me gustó fue como la tipografía, entonces dije ah me voy a este, me voy a robar esta idea, ¿no? De poner los cuadros y así dibujé un ratito y así ponía uh -huh. mi nombre en un graffiti. Por ahí debe de haber uno uh -huh. guardado ahí en el baúl de los recuerdos. Uh -huh. Y pues ya así, hasta que busqué, dije: ¿dónde música? ¿dónde? Uh -huh. No hay quién, ¿no? No hay quién. Y me fui a una escuela muy reconocida al sur de la Ciudad de México. Uh -huh. Fue la primera vez que abandoné la música, pero fue como por la, la cuestión social, ¿no? De cómo, cómo ellos viven la música, ¿no? Entonces no me gustó. muy joven yo también estaba. Este, después este, de esa escuela uh -huh. salieron este, los maestros y hicieron su propia escuela que se llamó DIM, ya no existe la escuela, desgraciadamente Ajá. era una buena propuesta, pero duró 20 años esa escuela. El director de ese entonces, José Luis Domínguez, Ajá. este era el que llevaba todo el proyecto. Llego ahí, lo conozco y cambió toda la, la, la forma de ver la música. Este, trabajé y estudié ahí, entonces Ajá. dentro de trabajar también conviví con músicos escuché otro tipo de música que no me hubiera imaginado, ¿no? Y yo encantado, pues, lo que más quería era escuchar cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Y ya de ahí, pues, probé de todo, ¿no? Eh, empecé a tocar y lo primero que empecé a tocar fue blues con el maestro Pedro Guayan, que ya también ya falleció, un uh -huh. maestrazo de, de Los Ángeles, pero eh, vivía aquí en, en México. Y así tuve mi formación, ¿no? Como uh -huh. a tomar talleres de canto y, ta y talleres de, este, de guitarra. Es de, eh, termino y, y también ¿no? en algún momento rompo con relaciones con José Luis uh -huh. era, era o sea era como padre hijo no uh -huh. y ahí sí fue el es una de las del berrinche de mi vida que pues me cambió también no uh -huh. este, pues me alejé Seguí con mis estudios, dije, bueno, mientras no sé qué pase, voy a seguir con mis estudios. Pero uh -huh. también ahí en los estudios, ahí las presentaciones y el palomazo. Y entonces siempre estuvo presente, ¿no? Siempre, siempre. Te jalaba. Me jalaba, por más que podría, que quería uh -huh. alejarme, no, 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 no no pude. Este, hasta que se dio ahí en, en un, este, un concurso uh -huh. y presenté Revelación, que en realidad Revelación es un reading de varias, ro de varias rolas, uh -huh. este las junté y, y ese fue con el que concursamos y ahí dentro está una letra mía que es como una motivación, una este, hacia el pueblo mexicano, ¿no? que uh -huh. este pues que sigan adelante y que y que hagan conciencia. Uh -huh. De esta conciencia que hablas, por ejemplo, de esa de esa época del, del 98 con la obra de teatro este querer crear conciencia en, en los niños ¿a la actualidad ves que hay alguna diferencia? ¿crees que haya más conciencia, menos conciencia? ¿Cómo, este, ¿cómo ves la música también para crear conciencia? Yo creo que es que conciencia siempre ha habido pero está, más bien yo creo que es el enfoque ¿no? siempre estamos, como, estamos enfocados en ciertas cosas pero las otras cosas existen ¿no? La hay, hay niños que están haciendo este, eh, conciencia social de del planeta, ¿no? Hay, hay gente, movimientos como los guardianes de la Tierra que, que promueven más el, el, el uso de, de las cosas este, naturales, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que tiene que ver mucho hacia dónde estamos eh, llevando, hacia, o sea, todo es dinero, eso uh -huh. ya lo sabemos, pero puedes obtener dinero de miles de formas. Yo creo que... Más que conciencia, pues es, es la depredación total de, de, ganar dinero por ganar dinero. Eso ha llevado de que la sexualidad se corrompa, ¿no? Ya no somos libres ni sexualmente. O sea, para interactuar entre a una persona que acabas de conocer, o sea, protección a fuerza, ¿no? O sea, ya nos tocó vivir otros tiempos. Eh, retomando esto, a mí me gustaría tocar en escuelas, estamos buscando la manera de poder hacerlo y eh, ese es un proyecto alterno, ¿no? porque también este, las, las letras pues tendrían que cambiar y aparte a mí me gustaría hacer algo con niños, o sea, yo sí si quiero regresar a hacer, no sé, una banda de niños uh -huh. que estén tocando o hacer música para niños este, que hayan unos títeres, no sé, eso se está maquinando apenas uh -huh. y este... <coughs> Entonces, ese día, cuando, cuando lo que te comento que yo vi el, en el pupitre, el, lo de Pink Floyd, ah, me cambió, porque en algún momento yo busqué quién es Pink Floyd, ¿no? Y ahí me cambió. Y entonces, apenas acabo de. Uno mal hecho así, en una, en una barda, ¿no? Uh -huh. Así como peso pluma, ¿no? Y entonces, así yo creo que dije, híjole, sí. eso, eso va a repercutir seguramente, ¿no? No es lo mismo que Floyd? digo, no es mala onda, ¿no? Pero no es lo mismo que escuches a Pink Floyd y que veas sus letras y que veas su música y que veas su arte a toda esta que no, no dudo que sea música no dudo que tengan su talento los chavos uh -huh. no pero todo lo que hay detrás de, esto, de esta narcocultura uh -huh. y es lo mismo no es obtener dinero por obtener dinero sea, haga lo que digas y sea lo que seas pero lo que importa es lo que importa es el dinero uh -huh. no y pues aquí ya es romper con eso no lo que importa eres tú Sí, me quedé pensando <laughs> no si sí es que parte también de, de tus letras eh, no sé qué te inspires pero eh, tocan esta parte de la resistencia de seguir adelante de luchar por ejemplo eh, tocas este tomas en cuenta a los campesinos a los digamos menos afortunados sí pues mira este eso fue por este yo creo que no puedes pasar desapercibido si, si tu país está cayendo uh -huh. Y estés cantando, este, te quiero, te amo y te adoro, cuando le están dando la madre a tus hermanos, ¿no? Uh -huh. O sea, sí puedo cantar eso, pero no puedo voltear nada más a eso, ¿no? Uh -huh. Hay lo que a mí me impactó y cambió mi vida, siempre lo voy a decir, <coughs> fue cuando se hizo la marcha de Chapingo uh -huh. a San Salvador Atenco. Llegó el subcomandante Marcos y entre este, pues, varios contingentes, ¿no? Entre eso, pues el sector de la, las universidades. En ese entonces, un amigo es, es, cursaba en la UAM, Xochimilco. Y pues fuimos con ese contingente. A mí me, me sorprendió mucho este, ver a la gente y llegar a tu casa y ver la televisión, que pues nada, ¿no? Yo tengo años de no ver televisión, ya tengo como 18 años, pero de esa vez que yo llegué con, con mi mamá, con mi abuela, estaban ahí viendo la televisión, y es que eso no es cierto, ¿no? Y llegar y ver como las señoras sacando el pan y sacando lo que sea porque este, querían, este pues nos vieron cansados, y aparte de, Señor, ayúdenos por favor, ¿no? Eso fue muy triste. Ajá. Dije, ¿cómo, ¿cómo podemos tener una vida de consumo y todo el tiempo? Sí, sí, sí lo que sé y no sabes lo que está pasando. Ajá. Y tú nada más piensas en un nuevo aeropuerto, ¿no? Y sentadito desde tu casa, en tu, en tu sillón, estás queriendo decir cómo puedes manejar el, el país, ¿no? Si no sales a ver esas protestas, si no sales a ver ese México que, ese México que nadie, eh, nadie habla, ¿no? Y este... Ahora sí, no, no es que, ay, sí, pasó 43 desaparecidos y se me ocurrió hacer una, una canción. De ahí veo unas imágenes de los papás y dije, fueron devastadoras, ¿no? Así dije, ¿cómo te explicas que mi hijo iba con tantos, con sus compañeros? Los desaparecen y nadie sabe nada, ¿no? Nadie sabe nada. Entonces ahí, ahí sí fue como que inspiración de que me dije, yo le voy a hacer una canción a sus papás. Los papás de los 43, ni siquiera los de los 43, o sea, uh -huh. los papás. Y bueno, este se surgió, me puse a escribir. Tenía, este así como, como como escribes, también como empiezas a hacer, ah, mira, se podría hacer una rola, junté una rola con una, este, composición, que es, esa era otra canción, pero dije, no, ni modo, aquí la tengo a la mano. Uh -huh. Y pues la banda me hizo segunda, ¿no? Fue de luego, luego, ahí uh -huh. estuvo, y este... Y salió este 43, que era. Y tuvimos la oportunidad de entregárselos, bueno, le entregamos el disco físico a los padres cuando vinieron aquí a una, una marcha. Es, ahí hay un video, está la, Yo no, yo así me quebré, ¿no? Así. Y sus palabras que nos dijeron me rompe el corazón, ¿no? Así de, de. Ustedes son jóvenes, gracias jóvenes, porque ustedes podrían estar as, es, haciendo cualquier cosa en su casa. Y se tomaron el, el, el tiempo. Para componer, y no nada más para componer, para regalarnos esto, uh -huh. cuando otra gente pues, nos dicen pinches huevones, pónganse a trabajar, ¿no? Es el mejor regalo. Entonces, uh -huh. ese es el mejor premio, ese, con eso me quedo. O sea, decir conciencia social. pues uh -huh. se, Puedes seguir haciendo tu vida, pero siempre teniendo conciencia social, ¿no? Este, nos hemos olvidado de eso. De eso y de muchas otras cosas. Uh -huh. Entonces, este. La idea que en vibración en agua, que es que puede haber de todo, ¿no? No, no nada más, todo el tiempo vas a estar este, enojado con la vida. También, pues vives, también te enamoras, también, no sé, ¿no? También te organizas, también que la danza, que nos vamos a la montaña, De tener ese tipo de actividades. Somos más de irnos a la montaña que de irnos al antro, ¿no? Y digo, respeto todo, en algún momento también lo hice, ¿no? Pero uh -huh. ahora yo prefiero más te cansas igual te terminas cansando igual no <laughs> al otro día dices ay pero bueno ya el gusto es diferente ¿no? Ajá. entonces eso eso te podría decir que así empecé como el, el curso de la de las rolas y que también vienen unas bien bonitas ahí de, uh -huh. de amor de otra manera de amor estamos cocinando una nueva todavía no tiene nombre okay. este pero es de una decepción amorosa de, de una relación que ya no puede seguir pero pero también hay que ser este pues maduros, ¿no? Y, y poder decirle adió adiós a una persona sin tener que mentarle a su madre, ¿no? Por cualquier cosa, yo creo que sí nos molestamos mucho, pero no te voy a decir en tu perra vida, ¿no? Y que eso, pues sin generar es, odio, sin generar odio, ¿no? Uh -huh. Podemos decirnos adiós sin ya basta de, 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 esa, de esa violencia que, ten, que todo es violencia, ¿no? Uh -huh. Y que hemos permitido y eso ha llevado a esto. Yo creo que la, eh, hasta que no entendamos eso hasta que no seamos empáticos, uh -huh. van a empezar a cambiar muchas cosas. Y eso cambiaría. El dinero siempre va a estar ahí, uh -huh. pero giraría más. Tendría otras conexiones, ten habría más oportunidades, uh -huh. ¿no? A habría más, este. Pues no como este, esa desesperanza social, ¿no? Que ya todos dicen, pues ya es el país de la chingada, ya. Da igual, pues es una chela y ya, pues ya estamos jodidos, ¿no? Y al contrario, que esa misma chela te la estés tomando, pero haciendo lo que más te guste. Solo es cambio. O sea, sí. es una y línea muy feliz. delgada. Y ser feliz, ser pues feliz. es que. Sí. Ya, este, la felicidad, es, hemos visto, tienes dinero en la cartera, eso es felicidad. O sea, no, tampoco soy peleado con el dinero, ¿no? Porque por, con el dinero se pueden hacer cosas. Uh -huh. Pero, ¿de qué te sirve tener la cartera llena si a tus compañeros eres una basura con tus compañeros, ¿no? Uh -huh. Este, siempre te pesa poner así este, algo, algo, alguna flor de tu jardín para, no sé, para apoyar, para organizarte, ¿no? Siempre quieres que todo te ponga el otro, ¿no? Uh -huh. este, ¿De qué te sirve tener la cartera si no, 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 no convives con tus hijos uh -huh. ¿no? o, estás, o, tú, o estás descuidando tu salud, no? Entonces yo creo que, que sí el dinero sí es importante, pero no para que pierdas tu vida. O sea, para que dejes tu vida ahí, pues, ¿no? No lo vale, no lo vale, no lo vale. Más bien hay que utilizarlo para vivir mejor, ¿no? Hay que utilizarlo, pues es una herramienta muy importante. Uh -huh. No, pero no desvivirnos por ella, ¿no? Entonces, este el dinero después de, 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 de todo es energía. Uh -huh. Es energía, y si solo estás acumulando para ti, para ti, y no ayudas a los demás, también es una manera que hay algo que tienes que trabajar, hay algo que tienes que trabajar, ¿no? Uh -huh. Y eso nos han enseñado en los, pues, en los espectaculares, todo, ¿no? Todo, hacer este, solos, a no, a no organizarte. Uh -huh. A tú paga tu internet y a ti no te va a pasar nada y a ti no te lo vamos a cortar. Uh -huh. Y por qué no crean así colectivos de, oye, ¿sabes qué onda? ¿Por qué no pagamos tú y yo el internet, no? Y no estamos hablando uh -huh. a las compañías, así o apoyar a los artesanos. O apoyar a los artesanos o, o, o toda la comida, la porquería uh -huh. que nos venden, ¿no? Ya, ya ya está, ya lo tienen segmentado. Uh -huh. Ya ellos se deciden con qué champú bañas y la, las variantes que hay, ¿no? De champús y las variantes que hay de cereales uh -huh. y todo eso es una porquería. Y los embutidos, uh -huh. que es, si diferentes marcas, pero es una porquería. Entonces, este ya ya, estás, ya me fui ya no sé de, en qué pregunta andamos el consumismo, ¿no? el consumismo. Ajá. pero hay que consumir cosas de calidad sí 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 también luego lo que a mí me gusta es este siempre que vamos a estamos tocando decir consuma en local eso Exacto. eso se ha se ha perdido consumir en local solo cuando nos conviene no cuando nos conviene este vamos al tianguis no y aparte regateamos y todavía regateamos ¿No? Pero bueno, es que ya, es que aquí tiene que haber un cambio, este, o sea, todos, uh -huh. todos le tenemos que entrar, porque también antes, le voy a mencionar, pero ahora ya es triste que también hasta el de, el del tianguis ya te chingue, ¿no? Ya te, antes uh -huh. te daban kilos de 900, bueno, pero ya lo tenemos, este, normalizado. El otro día compro, no me acuerdo qué compré, pero lo peso y ya eran 600 gramos, ya ni siquiera 800, 900. Yo le dije a mi mamá, oye, ¿qué? ¿Qué tranzas son estas compas? Digo, ah, sí, así son. Pero digo, no, claro. no pues no está bien, ¿no? Ya lo normalizó de que te uh -huh. roban y te roban, ¿no? Y por eso ese es un cuento de nunca acabar, de que ellos te chingan, este, tú regateas y todos, uh -huh. todo este tiempo estar chingando, ¿no? Chingar y... Y si no te pude chingar, aunque sea, ya te chingué con la palabra, ya te murié uh -huh. y te chingué. Y viva México, ¿no? Hemos creado un, un prototipo del mexicano. Que no se dejan, ¿no? Pero en qué pinche momento dejamos de ser nosotros, ¿no? En qué, o no sé, es triste que ya nos hayan separado incluso a los géneros, ¿no? Ya tienes que odiar a... a sí, es lo si, que, que le comentaba Adriana. Si porque es puto, si porque es moreno, si porque es güero, si porque tiene varo, si porque no tiene varo. O sea si es la guerra de todos contra todos, sí. ¿no? Sí, de que tú eres mujer y yo soy hombre y hay un... Y ya en qué momento nos separaron y en qué uh -huh. momento nos creímos eso, ¿no? En ese, ese odio, porque ese es odio, ese es odio. Y ahí tú porque no piensas igual que yo, ya. Me llevo mis juguetes y ya no juegas, ¿no? Así. Uh -huh. Entonces, este... Pues... Es triste, bueno, es que ahí me puedo extender mucho, ¿no? Es triste ver ese tipo de cosas, pero lo, lo importante es mantenernos nosotros, ¿no? Lo más... Tampoco te puedo decir, ay, yo soy... ¿no? <laughs> No, no soy cero consumo, ¿no? Porque, pues... ¿Y utilizas tu música para crear este, esta... O sea, para crear en las personas estas reflexiones? Sí, va plasmado, obviamente, va plasmado. Te digo que hay de todo. Uh -huh. No sé si hay como rolas así de... de para cortarte las venas. Para cortar, <laughs> también para cortarte las venas. Y pues es que pues, somos humanos, ¿no? Uh -huh. El que hagas bien las cosas no, no, no quiere decir que un día no te, te despiertes y chale, así de... Me siento de ¿no? Uh -huh. y es normal es normal que te sientas triste y más todo con todo lo que está afuera pues es normal no a veces ya, ya, ya lo vemos hasta mal que no nos podemos este no nos podemos este eh, enfermar no nos podemos sentir tristes tú eres uh -huh. chingón arriba tú consume, tú todo no tú no puedes uh -huh. entonces no y en, en la pandemia cómo les fue como grupo en la pandemia nos nos fue bien yo venía de mucho trabajo, este, este, trabajé en un bar y uh -huh. me absorbía mucho tiempo. Entonces, entre la danza, los, la banda y, y este, el trabajo, estaba muy desgastado. Yo, el primer mes, sí me, me alejé del, de, de la sociedad y me quedé encerrado en mi cuarto. Uh -huh. Lo disfruté mucho. Y entonces, pues ya empezamos, nos seguimos viendo para este, ensayar los primeros meses, pero ya cuando vimos esto, sí está más más pesado uh -huh. yo si les propuse, vamos a descansarlo no pasa nada entonces cada quien en su en su, pues en su casa no el, uh -huh. el tiempo es libre parece mentira pero aunque tuvieras el tiempo eh, yo este no, no estudié no estudié como me hubiera gustado no uh -huh. yo creo que era la incertidumbre de saber qué iba a pasar porque ya después dije yo va a ser un mes dos meses no y después dije híjole y, y la economía y, pues, pues obviamente <laughs> pero bien este, sobresalimos y este y cuando pudimos y dieron luz verde nos empezamos a, uh -huh. este, a juntar otra vez yo los ensayos en ese entonces eran en mi casa uh -huh. y ahí me sí me preocupaba un poco mi mamá la situación de salud entonces dije no no alguien pues ocupa uh -huh. el transporte público y que se enferme sí me va a sacar de onda, uh -huh. afortunadamente no no pasó nada, nada grave la libramos bueno porque de eso, ese ya iba a ser, iba a empezar el año, ¿no? Ya con ya teníamos varios toquines y tenemos uh -huh. este uno muy bueno el que era en Tierra Vit, uh -huh. que pues fue un masivo que hizo este el gobierno de la Ciudad de México, no sé, no recuerdo quién lo hizo, pero bueno. Uh -huh. Este pues es, pintaba bien, ¿no? Uh -huh. Y pues nos frenó todo, nos frenó todo. Entonces, eso es lo único que podría decir que lamento, ¿no? Uh -huh. ¿Y ahorita qué planes tiene Vibración Anahuac? Ahorita tenemos, este, pues va, vamos a empezar a trabajar. Uh -huh. uh, tenemos eh, una misión de hacer cuatro LPs, uh -huh. cuatro EPs, perdón, eh, de cinco canciones cada una. Entonces va a ir un, un, este, un disco por rumbo dentro de la, cosmo, bueno, de la fusión, eh, la Cosmovisión Mexica. Entonces empezamos por el, por el oriente. Nos vamos a ir al poniente, después al norte y después al sur. Uh -huh. Y entonces eso hace una veintena. Eh, bueno, eh, los libros mexicanos este, se regían por, por las cuentas, ¿no? Uh -huh. Es una, algo muy extenso, pero bueno, por las cuentas. Pero eso es lo que hace el movimiento. También nosotros tenemos 20, por algo tenemos nuestros 20 dedos, ¿no? De las cuatro extremidades. Y así entonces, este lo vamos a hacer ya tenemos eh, dos el primero que es Nicanca y el segundo que es Ome que vamos a hacer ahorita ahí unas este, adaptaciones solo vamos a cambiar algunas canciones que hemos decidido que yo creo que este, ya sabes no ahí está está buena pero quítala ¿no? Ajá. y vamos a preparar el tercero ya este pues es su, tiene su chambita no este, conectar ensayar no y después conectar grabar y y toda la logística que hay detrás de eso entonces ahorita vibración en agua se va a dedicar a, a producir a producir las rolas uh -huh. tu misión como músico bueno como artista sí es lo que te iba a decir porque como músico es que más bien no nada más es eso uh -huh. pues mi misión como artista es hacer conciencia después de, del teatro ya también el teatro también me sigue jalando últimamente uh -huh. este, pero no no he querido se ha habido ahí este Invitaciones, pero no las has aceptado. Y o sea que ya que con gente que ya trabaja, no, que traba, ya trabaja de eso, entonces, pero también el miedito de haberlo de, de haberlo dejado hace tiempo. Y, y este hace como 13 años hice unos performances también de, de conciencia social, uh -huh. inspirados en una película que se llama Noviembre, una española, uh -huh. muy buena, la recomiendo y este que hacían performance así. Pues para hacer conciencia a la gente de qué que estaba pasando, si estabas enterado, oye, ¿te enteraste de que mataron a tantos estudiantes? Ah, ¿no? Entonces uh -huh. se hizo, entonces ahora quiero hacer algo, este, junto con la música y el teatro. Fusionarlo. Este, fusionarlo. Uh -huh. Y la conciencia social que siempre esté, ¿no? Eso, eso, eso no sé, me, me, me llena, me. No podría estar hablando de otras cosas, sin, o sí podría estarlo, pero sin olvidar. Uh -huh. Este la situación del país uh -huh. no estamos muy orgullosos del país pero de en serio estamos muy orgullosos o nada más tenemos un patriotismo así inculcado bueno. a huevo uh -huh. no y somos chingones, somos chingones, para qué algo que quieras agregar eh, para que lo sigan los escuchen pues que se den una vuelta ahí en nuestras redes sociales ya ya creo que todos lo dijeron en Facebook estamos en Facebook en Instagram uh -huh. en YouTube en lo que vean los videos este eh, obviamente este, hemos tenido un, pues todo, ¿no? Una evolución, todos hemos tenido una evolución. Uh -huh. Que vayan viendo los primeros videos este, y poco a poco ya, ya, ya vendrán nuevas sorpresas. La verdad es que ahora es el momento de cambios y eso es lo que estamos haciendo, darle un cambio notable a, a la banda. Y pues cómo se va a ver, este, pues con las rolas. Acérquense. Perfecto. Redes sociales, eh. Redes sociales, estoy como Edgar Arias en Facebook y en Instagram, edgararias.31. Mi nombre es Benjamín Paz Alcántara, tengo 26 años, toco la bataca eh, y pues toco actualmente en Vibración Anahuac y en Argan. Perfecto, sí. <laughs> Benjamín cuéntanos cuánto tiempo tienes eh, tocando, cómo ha sido tu historia dentro de la música. Ok, pues yo empecé a tocar la batería como a los ocho años, por ahí. Este, alguna tía en algún momento me llevó a, de muy niño a clases de bataca, uh -huh. yo todavía era incluso muy bajo, no alcanzaban mis pies los pedales y así, <laughs> Ajá, entonces, pero pues nada, o sea como que desde el primer momento me enganché a la batería, fue como mi medio, ¿no? para uh -huh. expresarme y pues desde entonces dándole la bataca como ahorita ya unos 15 años, no sé, 16 algo así. Ya <laughs> la mitad de tu vida. La mitad de mi vida dándole, exacto. <laughs> ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la batería? Pues al principio pues la verdad yo quería ser guitarrista, o sea, bueno, yo empecé como con la música tocando guitarra, pero uh -huh. al poco tiempo me di cuenta que no era muy bueno y como que en un momento así de desesperación, pues la volteé y le empecé a pegar, ¿no? <laughs> Entonces, como que ahí descubrí que más bien lo mío era como la percusión o ¿no? el, el ritmo, ¿no? Entonces, pues más bien eso fue lo que a mí me atrapó de la bataca, ¿no? Que no necesitaba como el lenguaje musical como tal. Digo que ya después lo aprendería igualmente, pero me refiero uh -huh. a que, pues no era necesario, ¿no? Saberse una escala, ¿no? Estar en la tonalidad inclusive, ¿no? Más bien era como yo con mi cuerpo, ¿no? La, la sensación del movimiento, la conciencia del ritmo, yo le llamo. Conciencia okay. de bonita, eso es lo que me atrapa de la batería, <laughs> exacto. Ahora, cuéntanos, qué, ¿qué sientes al tocarla? ¿Qué siento al tocarla? Pues, para mí es un ejercicio muy catártico la batería, o sea, o sea, te repito, yo en la bataca yo descargo así mis emociones, ¿no? Mis frustraciones también, y obviamente cuando estoy alegre, ¿no? Pero también se, eso, pues, lo proyecto, ¿no? Dejo mi impronta en, pues, en, en los golpes, ¿no? Eh, pues en general más bien yo lo utilizo justo como una herramienta para sí para transmitir uh -huh. pero también para mí es como un ejercicio de liberación no le te digo catártico o sea experimento a través de la batería uh -huh. como pues esas emociones no las dejo que fluyan pues y ya pues yo las voy canalizando no yo las voy más bien como pues midiendo no sabes no sé cómo explicarnos algo así Ajá. qué crees que sería de las bandas sin los bateristas ¿Qué sería de las bandas sin los bateristas? Pues por ahí hay un dicho que es como de que mala banda, buen baterista es buena banda, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo, muchas veces, la, o sea, más bien siempre el baterista es como pues, el corazón de la banda, es el que los mantiene todos, ¿no? A pulso, uh -huh. que todos estén sincronizaditos. Entonces, pues... Yo digo que sin los bateristas, la, la música, pues tal vez sería un poco más fluctuante, ¿no? <laughs> un poco más, uh -huh. pues sí, no sé, un poco más como si fuera una ola, no sé. Digo que al final del día, eh, pues ya cuando te adentras más, pues te das cuenta de que no toda la música tiene que ser súper recta, ¿no? Y no tienes uh -huh. que estar siempre como soldadito, ¿no? Sino más bien justo dejar, dejar que fluya el ritmo, ¿no? Justamente como una ola, ¿no? Como el mar, no sé. Pero bueno, definitivamente los bateristas sí somos necesarios. Muy necesarios. <laughs> Exacto. Sí. Ahora, eh, platícanos sobre tu historia de cómo llegaste a Vibración Anáhuac. La historia de Vibración, a ver, esa es, esa es complicada. Pues yo, por vibración, entré hace como que unos cinco años, uh -huh. más o menos. Eh, en aquel entonces, pues otro miembro, el cual ya no estaba, este, pues me dijo, ¿no? pues que, mmm, o te ocupamos para un evento, nuestro baterista no puede en ese momento y, pues, más bien, Kyle como suplente. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo me aprendí las rolas. En ese momento solo tenían las del primer disco. Uh -huh. Entonces, bueno, me aprendí las rolas. También en ese momento había un tributo de Caifanes en reggae. Entonces, bueno, me aprendí también esas rolas. Y pues, nada, en, o sea, como de que fue un toquín en el Soldreth, ahí en Avenida Central, en, uh -huh. en el Estado de México. Entonces, pues, nada. Eh, pues, sí llegué como con nervio, pero la verdad sí resolví, chingón, o sea, como que me sentí incluso muy a gusto con ellos desde el principio, uh -huh. y pues desde entonces, desde entonces ya dándole con, con los vibraciones en agua eh, uh -huh. la verdad es que yo también ya, ya siento este, este proyecto como mi hogar, ¿no? Como otra casa para mí, uh -huh. entonces pues, nada, no, o sea, desde ese entonces dándole con, con vibración, hace como unos 5, 6 años por ahí. Ah, uh -huh. ¿Y cómo han sido tus influencias dentro de la música? ¿Qué, qué, qué fue lo que te jaló a este género? ¿O, ¿O cómo ha sido tu proceso? Ya, pues, de hecho yo empecé a tocar reggae por vibración. O sea, yo antes de vibración no sabía mucho la, realmente. Sabía que existía, ¿no? Tenía conciencia de, de la música reggae y todo. Pero no era como consciente a profundidad de, de, de cómo funcionaba, ¿no? Entonces ya cuando entro a vibración me doy cuenta de, pues, ya el estilo como tal como todas sus formas, porque es, es un estilo que se toca de una manera como muy particular, ¿cierto? Uh -huh. eh, o sea, es como un estilo... Pues es, es, es como lo que sucede, no sé, con géneros como la, como la cumbia, ¿no? Uh -huh. O nosotros que tenemos el son jarocho, por ejemplo. ¿no? Son, son géneros que se tocan como de una manera muy particular y que si no los tocas así, pues no suena. Te, su, te suena algo extraño. Uh -huh. Entonces, en ese sentido es complicado porque lo tienes que tocar, digamos, pues como... Como, como las, debe de ir. Como debe de ir, como, <laughs> ajá, como, 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 suena, como suena. Pero bueno, yo de influencias pues, pues vengo muy variados. O sea, yo la neta empecé, o sea, lo primero que entró así a, a mis oídos que dije, wow, pues fueron los Beatles la neta, ¿no? Yo soy muy, muy maníaco y muy rocker. Ajá. Entonces como porque por ahí yo empecé, ¿no? o sea, ¿no? Yo me fui Beatles, después mis jefes eran mucho de Led Zeppelin, eh, y por ahí yo me fui a entrar, o sea, como que yo entré como por el rock. Hubo un tiempo que me clavea mucho con el progresivo, ¿no? Emerson Lake and Palmer, King Crimson, Genesis, ¿no? Todo eso también es como mi escuela. Eh, poquito más adelante, pues ya este el jazz, ¿no? Que es, otra, es, otra, es otro mundo, pero igual he entrado, ¿no? Entonces como de que, pues más bien... Hay un baterista que me gusta mucho que se llama Mike Porney. Él toca Ajá. con los Dream Theater. Bueno, tocaba muy bien, pero bueno, es, sí, los que, los que saben, saben, conocen a Mike este Y pues nada, él dice que, que justo él, él en su juventud fue esponja musical y que él, él absorbe de todo, le gustaba tocar de todo y pues yo acepto esa filosofía también. ¿no? O sea, como que yo he estado de aquí para allá, he tocado Ajá. con mucha gente y me gusta también tocar varias cosas porque pues me saca de mi, de mi zona de confort y eso es lo que como músico a uno lo llena, ¿no? O sea, como... Ser pleno, ¿no? Y te permite experimentar. Te permite experimentar, ¿no? exacto. Y exacto, más sonidos, más, hasta el, no sé, cambiar de platillos de un set u otro, eso como que ya te da otra perspectiva. O sea, como que son a veces son detalles, pero son la diferencia de sonar a algo y a otra cosa, ¿no? O sea, como los contrastes, ¿no? Eso me gusta. Los contrastes. Ajá. Exacto. Muy bien. Eh, ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia al dedicarte a la música? Mm, pues la verdad es que. O sea, por lo menos dentro de mi núcleo, o sea, mis padres, mamá y papá, pues la verdad, ellos me han apoyado así infinitamente. La verdad es que, pues, todo lo que soy, sí se lo debo a ellos, la neta. Este, yo nací aquí en la ciudad, pero a, la, a muy temprana edad, justo como a los ocho, uh nueve, -huh. este, por el trabajo de mis jefes, nos fuimos a San Luis Potosí. Entonces, uh -huh. este, pues nada, yo hice ya como todas las cosas, ya saben, ¿no? La escuela, ¿no? La, la secundaria. Primaria y ya en la prepa, ya regreso yo para aquí a la ciudad, y pues justo, ¿no? Y es como muy consciente, más bien yo muy consciente le dije: Pues la neta, yo quiero ser músico, yo quiero dedicarme a esto toda la vida, yo quiero, pues sí, o sea, experimentarlo. Uh -huh. Y pues, obviamente al principio fue difícil porque, pues, nadie en la familia se dedica a la música, nadie de mi familia es músico ni nada, o sea obviamente sí pues a todos nos gusta la música pero pues nadie nadie había experimentado eso no y ellos ellos más bien sentían temor porque decían, güey, es que cómo te ayudo no o sea no sabemos cómo se no sabemos llegue ese camino no no lo hemos experimentado uh -huh. porque pues la neta ellos pues vivieron otro estilo de vida no o sea uh -huh. ellos justo tenían como esta, como esta onda de bueno pues este pues como sentar cabeza no establecerse bien en un lugar no y, pues como la clásica Clásica idea de familia, ¿no? Ya uh -huh. moderna. Ellos tenían más esa vaina, pues, pero yo sí, de, yo siempre dije, ¿no? Bueno, pues, no sé, como que mi mente siempre ha estado un poco más expandida, tal vez. Uh -huh. Digo, no, no culpo a los demás, pero sí digo, pues yo quiero, yo, <laughs> ¿Tú quiero, yo quiero otro estilo. Yo, de quiero, vida. yo quiero otra cosa, ¿no? Yo uh -huh. quiero algo más, yo quiero algo más. Entonces, pues más bien ellos me dijeron, pues te apoyamos. Nosotros no sabemos cómo hacerlo, güey, pero te apoyamos y hazle, pues, como, pues, así, pues hasta la fecha lo he resuelto. Bien. <laughs> obviamente pues todavía la verdad si sí me siguen apoyando pero pues buscando yo también como mi propio camino independiente no o sea también yo yo estoy como por ese en ese rumbo ahora no exacto pero bueno apoyo sí lo he tenido eso Ay, eso me no lo pone <laughs> y cómo ves tu vida de músico este, de aquí en adelante qué te gustaría lograr qué me gustaría lograr pues primero que nada perfeccionarme mucho mucho más en mi instrumento seguir tocando muy cabrón oh. Sí, seguir, seguir tocando mucho uh -huh. este to, seguir tocando más estilos no o sea, compartir con gente mi música y la de, y la, y la de otros uh -huh. también me gustaría mucho producir no o sea, producir este para, para mí para otra gente uh -huh. eh, pues montar un pequeño estudio ¿no? también sería la idea este, y empezar a pues, generar de eso ¿no? o sea uh -huh. al final del día pues yo conozco también mucha gente que en, este, en esta misma industria en estos mismos círculos, pues se las ha arreglado, ¿no? A veces no es justo tanto como por tocar, pero pues sí producen, te digo, o hacen eventos en vivo, ¿no? Y cobran a veces las chelas, ¿no? O hacen baguettes y las venden, ¿no? O sea, como que al final del día, incluso la música ni siquiera es como la entrada principal, ¿no? Es nada más como pues el medio, ¿no? Porque pues los músicos ya los chingamos y tenemos que hacer música si no nos morimos, entonces pues, pues no nos queda de otra más que seguir tocando, pero bueno, pues este. Pues no sé, como el ingreso tiene que venir a veces de otra parte, y está bien, yo pienso que también hay que diversificarse, ¿no? O sea, uh -huh. este, bueno, hace rato chismeando, uh -huh. o sea, escuché que le preguntaste a Servando como que, era, que este, en este país, ¿no? Como qué tan difícil es hacerlo. Pues uh -huh. sí, es difícil, ¿no? También uh -huh. reitero que es difícil y por eso mismo hay que buscar otras maneras de solventar, pues, pues esto, ¿no? Este vicio que es tocar, ¿no? Yeah. Uh -huh. Para alimentarlo. Y... Exacto, exacto. Uh -huh. Y que siga saliendo mejor, ¿no? Porque pues. Por ejemplo, digo, no no quiero comparar, pero, pues, a veces, este, no sé, estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O sea, que siempre son como, están como muy completos, ¿no? Que tienen como el mejor equipo, como uh -huh. los mejores micrófonos, ¿no? Todo, o sea, como, como llegar a ese tipo de producción, pero, pues, aquí también se puede, pues, lo que yo digo, o sea, pues, nada más hay que como, pues, sí, trabajarle duro y uh -huh. tener como claro esas metas y, pues, no, trabajar por ello. No, no creo que sea tan difícil entonces pues nada no, es como de cambiarlo uh -huh. sientes que esas dificultades también de pronto eh, los impulsan como músicos a, a, a dar lo mejor de sí claro pues sí porque de otra manera pues pues no profesionalizas no o sea lo que estás haciendo y eso es lo que te diferencia de ser un músico amateur o un músico profesional no realmente porque pues o sea si realmente no estás dando como tu 100, ¿no? Y si no estás como tú poniendo todo y. Y pues sí, realmente, o sea, como mostrarte al mundo de una manera más profesional, ¿no? O sea. Pues sí, ser un músico en forma, pues, o sea, que toques bien, que resuelvas, pero que obviamente también tu parte social también ya la, ya la hayas resuelto, ¿no? O sea, como uh -huh. todo eso de hablar con las personas, como. Como eso que no nos gusta hacer, pero que igual lo tenemos que hacer. Es parte de la chamba. Exacto. Ajá. ¿Cómo ves eh, la escena de, eh, bueno, específicamente del reggae ahorita eh, en México y en las nuevas generaciones? La escena del reggae. Mm, pues. Llevo poco, porque, pues te digo, o sea, como que el reggae. Eh, apenas yo también estoy. ¿Tu otra, otra banda, perdón que te interrumpa, ¿tu otra banda es igual de reggae o es de otro género? No, esta otra banda es un poco más fusión, progresivo, Ajá. jazz, como que también es otra onda, pues. Es, es una onda mucho más compleja musicalmente, pues, pero. Digo, también a veces incorporamos elementos reggae apenas, Ajá. pero bueno, este, no es tan reggae, vaya. Exacto, pero y bueno, la otra pregunta, la escena del reggae, ajá, no, pues no llevo tanto tiempo en la escena del reggae, yo apenas como que la estoy descubriendo también, eh, pero bueno, yo como la veo, pues yo siento que las, son las mismas bandas que, no sé, hace 20, 30 años, entonces en ese sentido yo diría pues sí ocupa tal vez un, pues una renovación esta escena, ¿no? Una escena más joven, yo creo que eso es lo que uh -huh. se ocupa con una propuesta también fresca, ¿no? O sea, como todas esas cosas. Porque bueno, no voy a decir nombres, pero hay dos, tres bandillas que ustedes saben quiénes son, pues. <laughs> Exacto, saben quiénes son. Okay. Es... Uh -huh. Hasta hemos comido en las mismas quesadillas, ¿no? O sea, como... <laughs> pero, este... pero sí, son las mismas, son como dos, tres, cuatro bandas que ellos son los que tienen la escena del reggae, mexicana, pues, uh -huh. mexicana. Entonces, este, pero son bandas ya, te digo, de hace 30 años, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que eso es lo que falta, ¿no? Como una renovación de la escena del reggae, nuevas propuestas, uh -huh. este. Y pues sí, con un sonido más, más fresco, ¿no? Más vivo, no sé. Eso, eso. Uh -huh. Por último, eh, le decía igual a Cervando cuál era su misión como músico. ¿Cuál es la tuya? misión como músico, buena pregunta. Mm, pues yo creo que la misión como músico. Primero que nada, pues. O sea, como que lo que yo expreso, ¿no? Mediante mi instrumento, ¿no? Y mediante lo que yo hago, pues como que se impacta de una manera positiva a las personas, ¿no? este Es complicado porque, pues al, tra al tratarse solo pues como de sonido, uh -huh. pues dices, ¿qué onda, no? O sea, como que, ¿cómo, cómo puede eso llegarte a impactar? Pero pues ahí está, yo creo que, pues ese es el reto, ¿no? Más bien, eso es, es, es mi meta, ¿no? Como pues llegar a impactar realmente a, la a las personas pues con lo que yo hago, ¿no? De manera positiva, eso yo creo que es mi misión. Uh -huh. Ah, muy bien, qué chido. Y pues por último, invita a la gente a que escuche su música, a que lo siga, a que los conozca. Ok, banda, pues eh, en las redes, ya saben, Vibración en Aguac Reggae, en Instagram, Facebook. El primer disco está en Spotify, también está en YouTube. Algunas cosas también que no están en Spotify están en YouTube. Algunas entrevistas, algunos toquines ahí en vivo. En, este, pues nada, denle una checada. Yo creo que les va a gustar, banda. Eh, a todos los que son fans del reggae y aparte como de todo, pues de la cultura, ¿no? En general, yo creo que les va a gustar. Eh, mis redes personales, Pachitax en Instagram, eh, Benjamín Paz Alcántara en el Face. Eh, y pues ya, no tengo más redes. Y también los invito a que sigan a ArganMX, eh, también en Facebook, Instagram. Y ahí sí estamos en todas las plataformas, Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music, iTunes la que ustedes quieran ahí estamos entonces pues nada banda gracias <laughs> algo que quieras tú agregar algo que quieran pues sean conscientes eh, sean conscientes de sus actos y pues cómo se llama tengan siempre un criterio un criterio propio no se dejen llevar por las masas eh, sean críticos en ese sentido no consuman por consumir y pues nada vivan felices pero sin molestar a los demás <laughs> bien